que ya estará subido para este momento de Año Nuevo. De hecho, por eso ven que aquí tengo gemas y en el pack me las voy a acabar o me las acabé, supongo yo. Para este momento será pasado, para mí es futuro. Y es porque justo hoy, 29, no, ya es 30 hoy. Verga. Sí, hoy ya es 30. Me interrumpí. Muy bien. El día de hoy, 30 de diciembre, llegué a King of Games en esta mi cuenta. La que ahora ya es mi cuenta principal, que originalmente era la secundaria, ¿no? La de Calaca Chida. Con Galaxy. En el video del 31, tal cual. Dije que pues ahí tenía el Galaxy, que pues nunca había logrado un COG, solo Copas Cassés. Y bueno, eso ya se acabó, ¿no? Porque ya llegué a al King of Games, ¿no? De hecho, aquí podemos ver que me eché tremenda racha. Bueno, no olvídenlo, ahí está el Luz de ahí. Que creo que este fue un Infernoid. Es Infernoid, sí, es un deck que nos puede llegar a molestar como siendo Galaxy, ¿no? Entonces, pues vamos al mundo de sexual para ir con el Papucho Kaito. Y pues vamos a revisar la baraja, ¿no? Esto es una baraja muy, muy clásica. Ay, aquí le quité al Cloud Dragon, que cuando llegué sí lo traía. Y, o sea, se lo quité y ahí está. Y hasta ya lo había guardado con el nombre de Koj 1222. Pero bueno, sí traía el Cloud Dragon, aunque creo que prácticamente nunca lo usé. Había momentos en los que era, ¿dónde estás, pinche dragón? Pensaba en meter dos, pero en testeos previos llevaba dos y tremendo bricote que es el morrito. Entonces, bueno, llevamos doble Galaxy Eyes Photon Dragon. Este es el core del deck, la habilidad nos lo va a poner en el cementerio directamente para que nosotros podamos acceder a nuestras cartas, con lo que lo convocaremos especialmente desde el cementerio para realizar nuestras invocaciones Xyz, ¿no? Es muy importante, sin embargo, no es como que el deck se muera si ya no los tienes con las circunstancias adecuadas. Hay momentos en los que, por ejemplo, no abres con nada para revivir, pero sí abres con Galaxy Expedition y Galaxy Wizard. Bueno, ahí puedes jugar, por ejemplo. Entonces, pues bueno, antes que nada vamos a revisar la habilidad Galaxy Exis. Esta yo creo que todos ya la han de conocer. Esta es la única habilidad con la que este deck se puede jugar. Cualquiera de los siguientes efectos puede ser usado una vez por turno enviando un monstruo Galaxy desde tu mano al cementerio. Perdón, desde tu mano o deck al cementerio. Cada efecto solamente puede ser usado una vez por duelo y solamente si comienzas el duelo con un deck excluyendo extra deck que contenga al menos 10 monstruos Galaxy, bueno, cartas Galaxy, y ningún monstruo excepto monstruos Galaxy o Photon. El primer efecto es adhiere un Number 90 Galaxy Eyes Photon Lord desde fuera de tu deck a tu extra deck. Esta es generalmente nuestra jugada de turno 1. Si vamos turno 1, queremos hacer esta para dejar al Photon Lord y con él en general pues control, ¿no? Y la otra, la que generalmente vamos a usar de turno 2, o si realmente abrimos muy mal y no vemos de otra, es envía una carta Galaxy desde tu mano al cementerio y si lo haces, convoca especialmente. Ah, perdón. Y si tú convocas especialmente Galaxy Eyes, un monstruo Xyz Galaxy Eyes con 4000 puntos de ataque o más este turno, puedes convocarlo utilizando solamente a Galaxy Eyes Photon Dragon, que tú controles como todo el material. Entonces, bueno, esto nos abre la puerta a utilizar de manera sencilla a este güey, el Neo Galaxy Eyes. Pero bueno, vamos por orden. Ya les dije del que doble Galaxy Eyes. Triple Galaxy Wizard. Este tipo es como que el core. Ya sea que él se suba de nivel, tiene dos efectos. Una vez por turno puedes incrementar el nivel de esta carta en 4 hasta la fase final. Puedes sacrificar esta carta. Adhiere una carta Galaxy desde tu deck a tu mano. Excepto Galaxy Wizard. Entonces, pues bueno, ahí están las dos. O se incrementa o te busca una carta Galaxy, ¿no? Llevamos 3 de él. Y dos Galaxy Knight. A veces pensaba llevar dos, pero hay ciertos efectos que chocan si solamente llevas uno. Bueno, que no se pueden realizar. Entonces, bueno, si tú controlas un monstruo Galaxy o Fotón, puedes convocar normalmente esta carta sin sacrificios. Cuando lo haces, selecciona un Galaxy Eyes Photon Dragon en tu cementerio. Si es posible. Esta carta pierde 1000 puntos de ataque y si lo haces, convoca especialmente a ese objetivo en posición de defensa. El incremento de este. El de. Ay, perdón. El decremento se queda hasta el final del turno. Este efecto, generalmente lo vamos a usar solo para completar, ¿no? Para completar y poder hacer nuestras invocaciones. Pero el segundo, si ya estamos en un turno 2, tal vez 3, se pueden llegar a extender los juegos, pues puede llegar a servirnos, ¿no? De revivir un Galaxy, incluso puede
puede haber algunas jugadas interesantes. No sé si en las repeticiones que guardé había una de esas. Y pues bueno. ¿Qué iba a decir sobre este güey? Bueno, no sé. Vamos a por un Galaxy S Cloud Dragon. A veces él te puede salvar la vida si no abres con nada para revivir. O si no, o si realmente te dejan un castillo, un... ¿Cómo se llama este? El castillo, la fortaleza del cielo, la que no te deja convocar especialmente desde el cementerio. Pero si tú tienes un Galaxy S en la mano, bueno, con él puedes jugar. No es como que siempre vaya a servir, pero sí que te salva algunas veces, ¿no? Monster Reborn, ya sabemos, el Chisa Sucede es muy importante para convocar desde el cementerio. Photon Stream of Destruction, esta carta no la suelo querer ver en turno 1, si es que yo inicio. Prefiero buscarla, como que la jugada más óptima es buscarla con el efecto del Galaxy Lord, para que en cuanto empiece tu turno puedas realizar desterrar una carta, ¿no? Si tú controlas un monstruo Galaxy y selecciona una carta en el campo, destierra ese objetivo. Solamente puedes usar este efecto durante tu turno, a menos que controles un Galaxy Ice Photon Dragon. Llega a haber también ahí situaciones donde pues tuviste que dejar a puro Galaxy Ice y pues tenías esta, la dejas boca abajo, ¿no? Book of Moon. No den por muerte esta carta, es excelente, me llegó a dar varios duelos, había veces que habría completamente briqueado y dejar un buco común boca abajo me salvaba el turno. Shifter Reborn, si no controlamos monstruos, seleccionamos un monstruo en el cementerio, lo convocamos especialmente, pero sus efectos son negados y se destierra a la fase final. ¿Esto para qué? Para que nuestros Galaxy que estén en el cementerio se convoquen especialmente y luego le ponemos encima un Exis y ya no nos importa nada, ¿no? Y además puedes desterrar esta carta del cementerio, baraja una carta en tu campo y roba una carta. Además, durante la fase final de este turno, destierra una carta desde tu mano. Solamente puedes usar este efecto de Shifter Reborn una vez por turno. Ojito, el de barajar una carta en el campo y robar es una vez por turno. Hard once per turn. Pero el de revivir si no controlas monstruos, ese no es una vez por turno. Llegó, creo que hubo un duelo que gané porque el oponente no le iba a alcanzar a ganar los 4000 y traía Infernoid. Entonces regresé a mi Exis, al Cypher que ya tenía ahí. Y luego, como tenía otro Cypher Reborn, reviví uno de los Exis y le puse encima de 4000 y le gané, ¿no? Entonces, tengan en cuenta mucho eso de Cypher Reborn. Y que también, si al final resulta que lo que les dio no es una jugada óptima, pues prepárense a desterrar una de la mano, ¿no? Galaxy Cyclone ya la conocen, destruye una carta boca abajo si la activas desde tu mano y la puedes destruir del cementerio, excepto en el turno en el que fue enviada al cementerio para destruir una carta mágico trampa boca arriba. El primer efecto es para colocadas. Aparte es que es buscable, ¿no? Con el Galaxy Lord y con Galaxy Wizard. Y luego tenemos Galaxy Expedition. Galaxy Expedition es un efecto simple. Si controlamos un nivel 5 mayor Photon o Galaxy, convocamos especialmente un nivel 5 mayor Photon o Galaxy desde el deck en posición de defensa. Hard once per turn. Llevamos solo dos porque hay circunstancias donde no nos sirve tanto, ¿no? Y luego está Galaxy Zero. Llegué a ver ocasiones donde el oponente cometía misplays con Galaxy Zero. En cuanto a destruirlo una vez ya esté equipado el monstruo, si es que le van a tifonear o hacerle ciclón, es justo en el momento de la activación para que no alcance a resolver. Ya que al hacer una carta de equipo nos dice seleccione un monstruo fotón o Galaxy en tu cementerio. Este es exactamente al estilo de Premature Burial. Convoca especialmente en posición de defensa boca arriba ese monstruo y equípalo con esta carta. No puede atacar o activar sus efectos. Si fuera a ser destruido por batalla, puedes destruir esta carta en su lugar. Cuando esta carta deja el campo, el monstruo equipado se convierte su ataque en cero. Y solo puedes activar un Galaxy Zero una vez por turno. Y noten que no los destruye el monstruo, simplemente lo vuelve de ataque cero. Y pues si revivimos un Galaxy, pues ya lo podemos usar para Exis. O si revivimos un Exis Galaxy, le podemos poner otro encima. El amontonamiento. Ahora pasamos al extra deck. Galaxy Ace Full Armor Photon Dragon. Nos pide 3 monstruos de nivel 8. Aunque dice que también lo podemos convocar especialmente utilizando un Exis Galaxy Ace. Que controlemos como todo el material. Y le ponemos los materiales, ¿no? Una vez por turno podemos seleccionar hasta 2 cartas equipadas a esta carta. Pónselas como si fueran materiales Exis. Esto es para... No se puede porque... Si lo revivimos con Galaxy Zero, su efecto va a estar negado, ¿no? Entonces, este efecto nunca lo vamos a ocupar. Realmente tendríamos que depender de que el oponente le ponga alguna chingadera de equipo, no sé, por alguna razón cómica. Ok, una vez por turno puedes seleccionar puedes desacoplar un material Exis de esta carta. Selecciona una carta boca arriba que tu oponente controle y destrúyela. Sencillo, fácil, tiene 4000, destruye cartas boca arriba por un material. Y es una vez por turno, pero soft. Si traemos otro, todos los que traigamos pueden activar. Si este se va de campo y lo volvemos a poner, puede activar.
Luego tenemos Galaxy Eye Sypha Dragon. Dos monstruos nivel 8. Una vez por turno puedes seleccionar. Puedes desacoplar un material existente de esta carta. Selecciona un monstruo boca arriba que tu oponente controle. Los monstruos que controles no pueden atacar directamente por el resto de este turno, excepto esta carta. Además, toma el control del monstruo seleccionado hasta la end phase. Pero mientras este efecto esté aplicado, tiene sus efectos negados. Su ataque se convierte en 3000 y su nombre se convierte en Galaxy Eye Sypha Dragon. Este efecto casi no lo vamos a utilizar. Él es más bien un puente para subir en cuanto a convocaciones Exis. Pero si nos estamos enfrentando a un oponente que nos dejó un Exis, convocamos esto y le robamos su Exis, podemos ponerle encima a nuestro Galaxy porque se va a llamar Galaxy Eye Sypha Dragon. Así que tengan en cuenta eso. Luego Neo Galaxy Eye Photon Dragon nos pide 3 monstruos de nivel 8. Si esta carta es convocada por Exis utilizando Galaxy Eye Photon Dragon, como alguno de sus materiales, niega los efectos de todas las cartas boca arriba en el campo. Este efecto es muy bueno porque, si bien niega los efectos de las cartas boca arriba, no dice hasta qué momento, así que es indefinido. Y si esas cartas van a cementerio, seguirán negadas. También, el oponente suele no saberlo. Este fue el que me hizo topar con pared en marzo, que salieron estos güeyes en la casa, que yo traía mis Magnet Warrior y trataba de encadenar para esquivar el efecto y no podía porque se me negaban incluso en el cementerio, ¿no? Ok, puedes desacoplar un material Exis de esta carta. Desacopla todos los materiales Exis de monstruos que tu oponente controle. Entonces esta carta gana 500 de ataque por cada uno y puede atacar hasta tantas veces como durante esta battle phase este turno, como los materiales que hayas desacoplado. Este tipo es un matón. Si te dejan un Exis y no te dejaron nada más, pues puedes directamente ir a por él con el segundo efecto de la habilidad de Galaxy Exis, hacerlo, quitar los materiales, ponértelos y pegar chingos de veces con 4500, bueno, unas dos, ¿no? Lo cual suele ser letal. Y Galaxy Eye Sypha Blade Dragon, que viene, creo que es en la misma caja que este güey, que este es el único que viene en la misma. Él dice que es dos monstruos de nivel 9 o podemos ponérselo encima a un rango 8 Galaxy como todo el material. No puede ser usado como material para una convocación Exis. Puedes desacoplar un material de esta carta. Selecciona una carta en el campo y destrúyela. Como esté, boca abajo o boca arriba. Si esta carta es convocada por Exis. Si esta carta convocada por Exis es destruida por batalla cuando tu oponente ataca. O destruida por el efecto de una carta y enviada al cementerio. Puedes seleccionar un monstruo, un Galaxy Eye Sypha Dragon desde tu cementerio y convocarlo especialmente. Muchas veces hacer el puente de él y luego subir hasta este nos garantiza que si nos lo matan podremos revivir al menos un cuerpo y no morir. Y como pues está bien mamado el otro güey, tiene 3000, es muy probable que aguantemos el turno. Y ya por último llevamos un number 68, Xanafont de Sky Prison. Esta cosa es gana 100 de ataque y defensa por cada monstruo en el cementerio. Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta hasta el final del turno de tu oponente. Esta carta no puede ser utilizada por efectos de cartas y ningún jugador puede convocar especialmente desde los cementerios. Este efecto es brutal. En el Mirror Match, si no es un botón de auto-win, es un 50% seguro que van a tirar Surrender. Incluso si tú no abres con qué lidiar con él, también vete preparando para tirar Surrender. Y pues bueno, ese es básicamente el deck. Como pueden ver, me gusta mucho el Galaxy Ice. Está las micas y todo. No hay por qué tratar de engañar al oponente con que estás jugando, porque al principio del duelo va a salir ahí el letrero de que se activó Galaxy Seas, entonces no puedes mentir con que estás jugando otra cosa, ¿verdad? De modo que, pues bueno. Vamos a pasar a las repeticiones, pero gracias a la magia de la edición, que ahorita sí la computadora me está dejando hacer, voy a hacer un pequeño corte y grabarlas con sonido, y ya después les haré un pequeño voiceover para que no se escuche como los solía grabar de que el... ¡Del padrino de Joe! ¿Qué capiste? ハンティングの始まりだ。装備魔法発動ギャラクシーゼロ現れろ。ギャラクシーアイスボタンドラゴン。
Expedition. デッキからレベル5以上のフォト、または逆シーモンスター1体を守備表示で特殊召喚する。ギャラクシーナイト、モンスターをエクシーズ召喚。現れろ、ナンバーズ90、ギャラクシーアイズボタンラーダー。カートをセット、ターンエンド。行くわよ、私のターン、ドロー。フィールドカード、ハーピーの狩り場。 来て、ハーピーチャデラー。フィールドカード、ハーピーの狩り場。魔法カード、月の章発動。表側表示モンスター1体を裏側守備表示にする。ギャラクシーアイズ、フォトンロードのモンスター効果発動。ターンエンドよ。さあ、ハンティングの始まりだ。ドロー。 装備魔法発動、ギャラクシーゼロ。現れる。仲間は銀河、今こそネオギャラクシー、ネオギャラクシーアイスの効果発動。この、カード以外のカード効果を、銀河の光の導くところ、現れる。ブルーアーマーフォトンドラゴンは銀河の光の導くところ、 新たな、現れる。ランクアップエクシーズチェンジ。降臨せよ。オーバーレイユニットを一つ使い、魔法カード、死者蘇生を発動。ネオギャラクシーバトルだ。これで終わりだ。ネオギャラクシーアイスフォトンドラゴンの攻撃。 あなたや。これで俺のデッキは。 俺のターン、行くぞ。モンスターを召喚、モンスター効果発動。これがお前、フェスだから魔法カード発動。モンスターをペンデュラム召喚。俺はモンスター来い、モンスター現れろ。 オーバーレイネットワークを構築。行くぞ。オーバーレイネットワークを構築。カード、俺はこれで3エンド。ゾロ、フェスだから魔法カード発動。現れる。高まく銀河よ、今こそ怒涛の光となり、ネオギャラクシー、ネオギャラクシーアイスの効果発動。 このカード以外のカード効果を、そうはいかない。モンスター効果発動。そうはいかない。モンスター効果発動。装備魔法発動、ギャラクシーゼロ。俺は魔法カード、死者蘇生を発動。ネオギャラクシーや、 銀河の光の導くところ、新たな世界が開かれる。現れる。ブルーアーマーフォトンドラゴンはオーバーレイユニットを一つ使うことで、カードを1枚排除する。ギャラクシーサイドワインダー、ランクアップエクシーズチェンジ。降臨せよ。オーバーレイユニットを一つ使い、 カードをセット、魔法カード発動。カードをセット、これで終わりだ。ギャラクシーアイスサイファーブレードドラゴンの攻撃、撃滅のサイファー。俺の戦略。
装備魔法発動！ギャラクシーゼロ！